amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Heriberto Ranch, estamos una vez más en el canal, así es, con un nuevo video. Y en esta ocasión estamos en un video más, así es, de Forza Horizon 3. Y se preguntarán, ¿qué hago aquí? Hoy me levanté con toda la actitud y toda, no sé cómo decirlo, pero tuve un sueño muy, muy ligero, donde vi a un auto de color rosa, así es. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Qué tal es la señal de que regresemos a Forza? Así es, no es de que me haya ido de Forza, simplemente pues lo dejé de jugar un tiempo, pero pues estamos de regreso. Y pues, para empezar, pues vamos a hacer este auto de mis sueños, que como les digo, lo soñé. Vi un auto así a lo lejos y dije, yo creo que es la señal, así como de Forza me está esperando. Y vaya que sí, que me entro a Forza y me llevo varias sorpresas. Y ahorita les voy a decir cuáles. Pero entonces vamos a empezar a tunear este auto. Es un Porsche 911. ¿Cuál es? El Spider. Entonces pues creo que va a quedar muy bien en color rosa. Como les digo, en sí voy a hacer el diseño que pude ver así a lo lejos. Entonces, para empezar, es un rosa. Un rosa que tal vez a muchos les va a gustar y a muchos no, y se van a decir por qué. Porque no es un color tan común. Primero vamos a buscar las tonalidades. No es un color tan común y siento que van a empezar muchos de que no, es que como rosa y todo eso, ¿no? Pero pues, vean este amarillo, se ve bastante padre. O sea, este de aquí, color manguito. Pero pues bueno, vamos a empezar con este color rosa. Para los que son nuevos en el canal, pues vayan dejando su like, suscríbanse también de este contenido. Vamos a estar trayendo ya al canal, estamos de regreso, así es. Nuevamente, ¿sabes qué? No, ese rosa no me gusta porque solamente tiene un tono. Saludos para Frank que se acaba de conectar. Vamos a empezar ahora sí a cambiar todo esto, los matices. Ahí. Así quedó, perfecto. Entonces amigos, los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y sobre todo, pues comenta aquí abajito si quieres que traigamos más videos sobre estos. Yo sé que lo abandoné, lo siento, pero pues estamos de regreso. Así que deja tu like, suscríbete al canal, comparte, comenta. Y pues nada, voy a adelantar el video, pues una vez ya que esté terminado el auto, pues se los muestro. Y también pues les aviso de otras cositas. Así que pues, allá vamos. Too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.
seems to follow like a shadow dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. Y bueno amigos, hemos acabado, así es, la modificación de este auto. Que vean este color rosa, como les digo, les va a gustar a muchos sí, a muchos no, tan solo por el color. Pero pues es el auto que yo vi, ¿no? Sería el auto de mis sueños, yo creo que sería ideal. De este lado le puse algunas letras, no se puede ver, pero le puse GG. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué le puse GG? Así es. Pues le puse GG porque son las iniciales del team. De hecho hicimos un crew de autos, así es. Que la verdad, como les digo, me llevó una gran sorpresa. Ya que al momento de entrar aquí al club, vean, somos 151 miembros. Entonces, pues nada, o sea, estoy bastante, bastante feliz. Porque pues esto ya creció, no, tenía bastante tiempo. Y vean, ahorita ya cuántos somos. Entonces, eso está súper cool, ¿no? Entonces, vamos a mandarle saludos a todos. Vean, ahí está Guara, ahí está... O sea, están todos los que se han unido. Si ven por ahí su gamer tag, pongan ahí en los comentarios. Por ahí estoy yo. Yo me uní, no me he unido, pero ahorita me uno. No sé, pongan lo que quieran. Pero vean, ahí están todos los integrantes. Les mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Y sobre todo, pues, comparte este video, deja tu like. Y por qué no grabar con ustedes, estaría súper cool. Y ya por último, pues vamos a mostrarles el carro, modo drone. Vamos a ocultar esto y vean esto. GG en decir, no, se lo puse al revés, no, es que yo lo puse de este lado porque la idea es verlo desde esta parte. Pero tan solo, vean eso. Entonces... fue algo que me llamó bastante la atención, este color rosa con blanco. Y meterle detalles en color negro, como pueden ver esa pequeña línea negra. Todo eso, o sea, también quise como que combinar, que no sea así como muy de... pues que como les digo, o sea, como de dos tonos nada más, literal. Entonces, como les digo, este es el auto que quería hacerlo en un Porsche 911. Siento que queda muy bien, puede que les va a gustar a muchos, tal vez a otros no les va a gustar, pero pues aquí la idea es que hagas tu auto a tu manera, como a ti te guste, no importa si la demás gente te dice, se ve súper feo, se ve súper mal, pero si a ti te gusta, creo que es el punto más importante, que pues debes de tomar en cuenta tu criterio, tu opinión, ya que quien va a disfrutar de ese auto, pues vas a ser tú, y como les digo... a mí me gusta bastante este auto, el color, el diseño y pues nada. Espero les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.